Quiero lanzar un mensaje claro. En las crisis, cuando hay mecanismos eh, bueno, de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir. En este sentido, verán como uno de los preceptos lo que hacemos es incorporar no una, como habíamos hecho en la crisis y la pandemia, sino que incorporamos dos prohibiciones para despedir. Una, que es nueva, que digamos establecemos un mandato desde el legislador que es será injustificado el despido cuando se produzca por causas que tienen que ver con el incremento de los precios de la energía. En segundo lugar, como ya hicimos en la crisis de la pandemia eh, COVID-19, obviamente no pueden despedir los empleadores que eh, acudan a los mecanismos de ERTE, que ustedes conocen muy bien y que saben que todos y cada uno de ellos tienen protección social y ayudas públicas.